Mira, yo de verdad he sido súper considerada contigo y por eso te lo planteo de esta manera. Porque siento que entre nosotros siempre existió respeto. Sí, verdad. Sí. Rafael es mi marido. Entonces a mí no me parece que él, en su trabajo, tenga que vivir estas situaciones como de violencia, que no corresponde, Dafne. Mira, yo no sé las explicaciones que te habrá dicho tu marido. Pero sí, tenés razón, yo no debería haber reaccionado así. Te pido disculpas, no va a volver a pasar. Eso espero. De verdad, que no vuelva a pasar, Dafne, porque... Mira, Rafael está súper afectado con esto de mi embarazo, que está delicado, y yo sé que entre las peleas que ustedes tienen, también tienen una relación súper cercana, entonces... Por favor, Dafne, te lo pido. Tenle paciencia, Rafael no lo está pasando bien. Te lo pido de cuñada a cuñada, por favor, cuídalo. Cuida a tu hermano. Tenle paciencia, Dafne, por favor. Te lo pido de mujer a mujer, te lo encargo. Yo sé que me vas a entender. Por favor. Hola, papá. Hace rato que quería venir a conversar contigo. Pero parece que me da susto. Tú me dijiste que nadie podía saber que yo soy homosexual. Que yo tenga que esconder lo que soy solamente porque tú querías, po. Tú tenías otra mujer, tenías otra familia. Querías que yo fuera el niñito perfecto, pero ¿sabéis qué? No lo soy. Ya sabe que soy gay. ¿Te cuento algo? Aunque la estuviste escondida todo este tiempo, la Yanara y mis hermanas son lo mejor que me ha pasado en mucho rato. Así que, Napo, yo creo que te tengo que dar las gracias por eso. Tanta ternura verte así. Y me encanta estar acompañándote. Le compré estas flores. Sé que ha sido un periodo súper difícil para ti, po. En serio que lo sé. Digo, es por eso que a mí me gustaría conocerte mucho más. Acercarme mucho más a ti. Y acompañarte como ahora. Eres lo máximo, Tati. Eres una linda. Diego, ¿querís pololear conmigo? ¿Se puede saber a qué se debe esta reunión tan urgente? Mira, nada grave, mi amor. Lo que pasa es que algunos trabajadores de esta panadería... Yo tengo nombre y apellido, cojefa. Yo pedí esta reunión en mi calidad de presidente del sindicato número uno de Panaderías Catalán con sede central. Perdón, ni que fuera un título nobiliario, pues. Oye, ya, podemos hacer la corta, tengo cualquier pega esperando.
A ver, Walter aquí presente nos pidió una reunión a mí y a la Chabela por una razón muy simple. ¿En el chanchazo? A ver. Ustedes pidieron expresamente que no hubiera manifestaciones de afecto aquí en el lugar de trabajo. Menos manifestaciones de violencia. Menos en contra de mi hijo. Bueno, justamente los trabajadores no están dispuestos a seguir trabajando en este ambiente hostil. Y yo como representante de los empleados... ¡Qué lata! ¡De nuevo! Sí, de nuevo. Empiezo de nuevo y continúo con lo que me parece justo. Porque no estoy nada solo yo en esto. Camilo, que pasen. ¿Cómo? Pasen, chiquillos. Adelante, pasen. ¿Qué significa esto, Walter? Lo que está viendo por Yanarita. Nosotros venimos aquí en masa a pedir que Rafael se vaya de la panadería. ¿Qué onda? ¿Querís por aliar o no? Chuta. Sorry, no es por ti. ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Algún problema? Ya pasa y cierra la puerta. No quiero que tu madre nos escuche y se altere. Mi mamá no tiene por qué alterarse por algo que es. ¿Cómo que algo que es? Tú no sabes lo que eres, hombre. Eres un cabro chico. Yo te voy a decir lo que tú eres. Soy gay. Dilo. No digas eso. Cállate la boca. Eres un mocoso. Has vivido siempre en una burbuja. No, ni siquiera has bajado de la Plaza Italia. Ay, pero ¿qué me estás diciendo, papá? ¿Que yo tengo que conocer Santiago y así me voy a hacer más hombre? Ay, estupidez. Te estoy tratando de decir que tú no tienes experiencia, te falta calle. Nunca has estado con una chiquilla. ¿Cómo nunca ninguna te va a haber movido el piso? Esta cabra hondurraga no te había echado el ojo. Escúchame, esto no es algo que yo decida quitarme. Escúchame. Déjame decirte lo que tú eres. Escúchame. Tú eres ante todo un catalán. A los catalanes nos gustan las mujeres. Mucho. Cuando estés con una, me vas a encontrar razón. Por lo menos inténtalo. Diego. Ah, sorry. Estaba acordándome de una conversación que tuve con mi papá hace mucho rato. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que te acabo de preguntar? Nada. Nada. ¿Entonces querís pololear conmigo? Sí, intentémoslo, ¿por qué no? Embarradita que dejaste. ¿Qué significa esto? ¿Ustedes no pueden hacer esto? Sí, claro que sí. El sindicato por estatuto tiene todo el derecho a pedir una votación. Artículo 17, inciso 5, bis. ¡Cállate! ¡Estás despedido! ¡Tú también! ¡Tú! ¡Están todos despedidos! Oye, lo que va a dejar el pony, si no voy a despedirlo así, Sí, pues oiga, aquí lo único que estamos pidiendo es que se defina si esta persona que está acá, que ha tenido caleta problemas con todo el personal, sobre todo con la Daphne, se queda o se va. Bueno, entonces votemos que tanta guay y hagamos la corte. No vamos a hacer ninguna votación porque es obvio cuál va a ser el resultado si Diego no está. Este es un jueguito tuyo, es una encerrona. ¿Sabes lo que pasa? Que tú eres una envidiosa porque no quieres que mis hijos trabajen en la panadería. Lo que te gusta a ti, ¿sabes lo que te gusta? Este te gusta, Si es la ley del embudo, te gusta. Ah, sí, claro, te gusta poco. Ya. Oiga. Yo quiero pedir disculpas por todo. Pero no va a ser necesario hacer ninguna votación. Si mi presencia molesta tanto en la panadería, entonces voy a tener que buscar la forma de trabajar la distancia. No, Rafa, no puedes decir eso. Yo te necesito acá. ¿No te das cuenta que lo están haciendo adrede? ¡Momento! Yo necesito decir algo. Que no es justo que le echen toda la culpa al Rafael por algo... Yo le pegué la cachetada, po. Pero, Dani, si este gallo te molesta todos los santos días, po. Sí, pero eso no justifica que yo haya reaccionado así. Sí, yo me extralimité, es verdad. Pero él no tiene por qué irse por algo que yo hice, po. Por eso, chiquillos, les pido disculpas. Gracias por la comprensión, por el apoyo, pero esto es lo mejor. Esto es lo justo. Rafael, yo te pido disculpas. Dafne, el perdón del Señor inundó tu corazón. Ya lo dijo el profeta Isaías. ¿Ves, perdón? Antes de ponernos a orar, ¿podemos ir a trabajar? Sí. Bueno,
¿O es muy antisindicalista lo que estoy diciendo? Te salvaste jabonado por la buena onda de la... Bueno, es tu hermana, es natural. Pero ojo, vamos a estar súper atentos. Lucas, si viniste por lo que pasó en el baño, fue un arrebato. Ah, bueno, me encantó tu arrebato. Ay, Lucas, que eres pesado, por favor. Borra de tu cabeza eso que pasó, porque nunca pasó y no va a volver a pasar porque estoy embarazada. Ubícate. está bien, me ubico. En todo caso, yo no vine a hablar del beso inconfesable, ¿eh? Vine por otra cosa. Te traje algo para el poroto. La mente, de verdad. Justo hoy día fui a buscar a Rafael para comprarle cosita al porotito y, bueno, estaba lleno de atado en la panadería y no pudo, pero... ¿En serio? No. Pero, ¿qué le pasó al Rafa? ¿Me vas a creer que Dafne le pegó una cachetada? ¿En serio? Ah. ¿Pero por qué? No entiendo. No sé, no tengo idea. Rafael estaba alteradísimo. Ay, te juro que... No sé, Rafael no lo está pasando bien en esa panadería. Igual fui a hablar con Dafne, obvio. Pero, no sé, me da una pena. No, ya. Ya, no te bajones, en serio. Oye, tú no estás sola, acuérdate. Aquí adentro tuyo hay alguien que tiene que llegar a un mundo feliz. Así que arriba el ánimo, ya. Pongamos un poco de música, no sé, te cocino algo. Te apuesto que tenía hambre. Lucas. Gracias por preocuparte por mí, pero... Pero sería bueno tomar cierta distancia entre nosotros. O sea, no quiero que las cosas se confundan entre nosotros. Sí, sí, te entiendo. Yo me voy, no hay problema. Oye, en todo caso, las cosas entre nosotros ya están confundidas. Quiero ser como el agua que te refresca la boca. Yo quiero ser el espacio entre tu piel y tu ropa. Ser la fruta que tragas mojada y pegajosa. Yo voy a ser la que tú tienes y toca. Tómame. Ya me terminé con todos mis pendientes. ¿Por qué te tengo que pedir permiso ahora para irme? Negrita, ¿qué tengo que hacer para que dejes de estar enojada conmigo? ¿Dejar de molestarme por cualquier tontera, ponte tú? Mira, para bien o para mal, a mí me tocó ser madre. Y lamentablemente, eso tú no me lo vas a agradecérmelo hasta que me muera. No me manipulís, querís. Si a la Dafne siempre le he dado el favor en todo. Ahí defendió el Rafael en la votación y ¿qué hiciste tú? Ni pío dijiste, po. ¿Pero qué iba a hacer? Si ella dijo que ella le había pegado el cachetazo al otro. ¿Y por qué creéis que le pegó? ¿Porque sigue enamorada? Pues obvio. No. No digáis eso, no. Ay, ya, mami, si yo conozco a mi hermana, yo sé que todavía le pasan cosas con ese gallo. ¿Y qué haces tú? ¿Qué haces, po? Venía aquí a pintarme el mono a mí por mi relación con el Luca. ¿Sabes lo que te pasa a ti? Te hay enceguecida por la luz horrorosa del amor. A mí ese cabro no me gusta. No me da confianza. Ya te lo he dicho ya. Y se... Te recuerdo que lo encontró tu hermana con ya sabes qué en las manos. Ay, ya vaya a seguir. ¿Por qué mejor no asumís que la Dafne es tu favorita y punto? Yo tengo dos hijas y no tengo ninguna preferencia. Mami, ¿para qué negáis lo evidente? Si es obvio que la Dafne la queréis más que a mí. ¿Y sabes por qué ella es la perfecta y yo soy la rara, po? ¿Y sabéis qué? Saber esa cuestión duele. Duele caleta. Tú y mi hermana me tienen hasta aquí. ¿Me puedo ir ahora, Su Alteza? Permiso. Parece que no soy la única que tiene problemas con sus hijos. Y
entiendo, Dafne. O sea, ¿por qué lo salvaste de la votación? O sea, ¿qué onda? Porque es lo mejor para todo. A nadie le conviene que el conflicto siga creciendo, ¿cachai? A nadie le conviene que ese loco siga acá. Tenemos que buscar una manera de sacarlo. A ver, Camilo, te recuerdo que el Rafael es dueño de este lugar. No es tan fácil sacarlo. Además, ¿tú cachai cómo han estado las cosas de tensa desde que ellos llegaron? Pero por lo mismo. Si antes ellos también eran los dueños, pero estaban en su casa. Nosotros estábamos aquí mucho más felices. Te lo presento. Ese es el karma que mi papá nos dejó. ¿Ah? ¿Qué queréis que te diga? No depende de mí. Ya. No, si tienes razón. Y perdón, es que mi puta me altero, me baja lenteado. ¿Te gustaría hacer algo después? O sea, no sé, ¿te dan ganas? No, es que sabes que tengo hartas tortas que terminar y después prefiero irme a descansar. ¿Necesitas ayuda? Gracias, pero no. Necesito estar sola. Ah, sí, te entiendo. Ha sido un día difícil para todos. Pero cualquier cosa me llamáis. ¿Ok? Oye, gracias. Intenta descansar tú también. Chabela, sí. Que son todos los días. Sí. Se suma ahora ya la pelea de Rafaelito con la Dafne María. Génesis. No, con la Dafne María. No, sí, en el Génesis de la Biblia dice, si dos seres se unen en un solo ser y llegan a ser una misma carne, ese vínculo no se extinguirá fácilmente, Génesis. Eso les pasa donde fuego hubo. Yo lo pensé en algún momento, pero mira, fíjate que no creo. ¿No? Porque Rafaelito sigue pensando que son hermanos. Y más encima, la Danae del Carmen. ¡Oh, no! ¡Rebelde, rebelde, rebelde, rebelde! Ay, ya, nena, rebeldía, pobrecita de Dios. Ese síndrome, pobrecita, que Dios la mejore. Oye, pero ella no andaba con un chiquillo. Se ha encargado en la panadería de anunciarlo a todo el mundo. Tú sabes cómo es. Pero resulta de que la Danae del Carmen anda con ese chiquillo, ¿Luca? Que la Dafne María ¿ya? pilló en esta casa, en mi pieza, trajinando mis cosas, con el examen de ADN en la mano. ¡Santísimo Creador! Por suerte, no alcanzó a ver el resultado. Ah, gracias, señor. Y yo me enojé, po. Claro. Y la otra, furia. Furia conmigo, furia. Ay, es que ya, ni hijos de Israel, es la verdad que siempre se abre paso hacia la luz. Oye, ¿y ese chiquillo qué andaría buscando? Mira, no tengo idea. Lo que sé es socio de Pedro. Y a mí nadie me saca de la cabeza que está en coludido. La Danae, ¿eh? Exacto. Ahora que está distanciada de Yanara, bueno, acércate a ella. Gánatela. Sí, lo que pasa es que... Ay, esa niñita, no sé, es tan ordinaria, como de la calle. Sí, sí, pero es clave. Isabel, hay que ser inteligente. Y tú, además de ser la espía más sexy y más bella que conozco, no tienes un pelo de tonta. ¿Tú de verdad piensas eso de mí? Cada palabra que digo. Matajari. Mi tío me parece una muy buena persona, pero a mí él no me interesa como enamorado. A ver, barájamelo un poquitico más despacio, Charito. ¿A ti no te gusta el primitivo? ¿No te gusta nada de nada? Lamentablemente no. ¿Sabes qué? Yo no entiendo algo. Yo no entiendo por qué una mujer tan mamacita y tan simpática como vos está sola. Pero además vos debes de tener tu arrocito en bajo por allá afuera, un tipo que no va al piso. Ay, Alexander. La verdad es que si tú no fueras gay, me habría fijado en ti. Ay, mami, lo decís como si te anduviera persiguiendo, nada que ver. Ay, ¿entonces?
Es que ando acompañando a mi pololo. Charito, ¿me estás hablando en serio? ¿O me querés molestar? No. O sea, sí. En el fondo, lo que te quiero decir, Alexander, es que a mí me pasaron cosas contigo desde que te vi, pero como ahora yo ya sé que tú eres gay, no pasa nada y te lo puedo decir así tranquilamente. Charito, no, lo que... Sí, Charito. Don Basi, ¿qué pasa? Charito. Ah, está aquí. ¿Cómo que qué pasa? Abrí el refrigerador y hay un quesillo, una lechuga, una mermelada. Ay, ¿qué es lo que hizo? ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está el de...? ¡Aquí está la comida! ¿Pero por qué? Ay, por favor, a ver, don Basi, escúcheme, no me diga a mí, pero recuerde, son órdenes estrictas de su doctor y de la señora Bexi. Usted ahora en adelante es hipertenso, tiene que tener una dieta saludable. No, ¿qué cuestión? Si eso era una lecera del doctor, yo estoy sano y eso era para que ya no pillara la... A ver, don Basi, por favor, cálmese. Ya le va a volver a subir la presión y cálmese, baje las revoluciones. Sí, no, se voy a comer un poquito. No, yo estoy en mi casa aquí. Yo puedo tener las revoluciones que quiera. A ver, don Basilio, se tiene que calmarse. El médico le dijo que no podía comer pan ni esas cosas porque tiene la presión alta. Mira, colombiano, tú cállate. Es el macho alfa de esta casa que está hablando con las mujeres. No te metas ahí. A ver, don Basi, Alexander tiene razón. Y por favor, a ver, yo lo voy a acompañar a su cuarto. Le voy a preparar una agüita. ¿Cómo una agüita? Don Basi, por favor. Pero si yo estoy sano, por favor. Tengo hambre, por piedad, sí, sí. Por misericordia. A ver, don Basi, yo sé que al principio va a ser muy difícil, pero de a poco, lentamente, usted se va a ir sintiendo cada vez mejor. Pero, yo lo voy a acompañar a su cuarto. Sí, ahí está, muy bien, muy bien. ¿El pay lo dejaste en el refri? Sí, señora. Ya, lo vas a dejar ahí hasta que yo te avise, ¿sí? Sí, ya, va. A ver, no te preocupes, yo abro. Cuidadito con andar pololeando y andar mandando mensajitos eróticos porque hoy día te necesito atenta. ¿Escuchaste? Sí. Atenta, ya. ¡Hola! Estoy feliz que hayas aceptado mi invitación. Por favor, adelante, pasa. Bienvenida. ¿Qué inmoralidad es esta? Ay, mamá, no le pongáis color. No es ninguna inmoralidad. Es mi pololo, nada más. ¡Ay, santísimo creador! ¿Y a quién le pediste permiso tú? Oye, pero sí, la niña ya es grande, ya. ¿Grande para pecar, Jani? No, es menor de edad. ¿Qué edad tienes tú? 19. ¿Ves? Lo sabía, fariseo. Un mayor de edad con una menor de edad. ¡Estupro, abominación! Pero tía, ya. No soy tu tía ni nada, tu abuela. No soy ni pariente tuya, ni doncella, ni de tu madre. Bepsi, amiga, le estáis poniendo un poquito de color, ¿ah? ¿Eh? Obvio que le estáis poniendo color, po. Estáis exagerando como siempre. ¡Exagerando yo! No me faltes el respeto, tú. ¿Y tú? ¿No me lo estáis faltando acaso? Mira, yo sé que soy menor de edad, pero yo ya puedo elegir con quién quiero estar, po, mamá. Pero me tienes que pedir permiso antes a mí, permiso. Permiso, Jani. Vamos a hablar en la casa las dos. Vamos, hormona. Digo, hermana, Jani. Jani, sé lo que digo. Vamos, ay, Dios mío. Después te llamo ya. Sorry por la plancha. ¡Hermana! Chuta, Jani, perdón. Yo de verdad no pensé que iba a pasar algo así, bo. No, tranquilo, no te preocupes. Lo que sí, vas a tener que acostumbrarte porque mi amiga Bepsi es una persona particular. Adelante, bienvenida, estás en tu casa. Ah, supongo que eso lo decís de la boca para afuera nomás, porque si esta casa fuera mía, te explico todo lo que haría. Bueno, me imagino que eso fue lo que le dijeron a Diego cuando lo recibieron en tu casa, ¿no? Adelante, pasa. Eso no fue una idea mía, fue idea de la Daphne, sí. Pero estuvimos todas de acuerdo en todo caso. Ay, bueno, yo se los agradezco mucho. Diego siempre ha sido mi regalón. ¿Quieres cujen? Tengo un pie que lo hizo la Sabine, que lo tengo en el refri. Está exquisito. Olvídate la mano que tiene la Sabine. No, fíjate. Me gustaría más saber a qué se debe esta invitación. Ah,
tan extraño te parece que quiera conocerte, ¿eh? De hecho, tú me has tuteado desde el día que me conociste. Creo que tenemos un grado de confianza, ¿no? A ver, tú me caes mal, yo te caigo mal. Me tinca que toda esta cuestión es por lo que pasó con el Diego. Si no, yo no estaría acá, ¿o me equivoco? No. Y voy a ser bien honesta contigo. Desde que tu mamá tuvo este súbito acercamiento a Diego, creo que yo, no sé, se me ocurrió que podía hacer lo mismo, ¿no? Ya, ¿y por qué conmigo y no con la Dafne? No lo descarto. Pero contigo es distinto, fíjate. Tú tienes algo. Algo que a mí me interesa, ¿sabes? Que eso, eres directa. Eso es lo que me gusta. Y Pedro me dijo que ibas mucho a Green Bay, que estás saliendo con Lucas. Y eso significa solo una cosa. Ya, ¿y qué sería? Que entre tú y yo tenemos más de algo en común. No, yo creo todo lo contrario, señora. Espérate. Espero que con esto cambies de opinión. Ábrelo. Ya, ¿y qué es eso? Es para ti. ¿No me va a saltar una cuestión? No, tranquila, dale. ¡Nunca! Oye, por favor, Tati, ¡nunca! Es una palabra muy larga para una cabra tan chica. ¡Doy! ¡No, yo no he terminado de hablar contigo! ¡No quiero hablar contigo! ¡Ay! Me asustaste. Que pensé que no quedaba nadie. Me iba yendo y vi la luz. Quería agradecerte por salvarme hoy día. Aunque todavía no entiendo por qué lo hiciste. Era tu oportunidad para deshacerte de mí. Dijiste que esto era tan tuyo como mío y en eso tenés razón. Y la verdad, yo te pegué. Lo mejor es que seamos cuerdos, Rafael. No tenemos que aumentar los problemas entre nuestras familias. Eso va a traer más problemas. No te creo. Tú me salvaste porque a ti te pasan cosas conmigo. Igual que a mí. Te amo, Dafne. No quiero dejar de verte. A mí también ha sido difícil, yo. De verdad, preferiría no verte. No verte todos los días porque me hace daño. Me gusta pensar que estamos atrapados en el día en que nos conocimos. Ese día interminable que solamente estábamos tú y yo. Sueño una y otra vez con eso. No puedo dejar de pensar en ti. No puedo sacarte de mi cabeza, de mi corazón. Rafael, esto es una locura. Sí, pero es la locura más linda del mundo.